Bienvenidos un día más a mi canal. Tenía unas ganas locas, locas de volver. Mirad, yo creo que ya lo sabéis porque por redes sociales lo he dicho, hemos estado hablando, tanto, bueno, por redes sociales, solo por Instagram, porque en Facebook no he dicho nada hasta hace poquito. Nada, estuve muy malita en octubre, estuve ingresada, luego tuve que estar un mes en tratamiento y al final ahora en noviembre me han operado, me han sacado la vesícula. Y nada, he estado malita, como podéis entender, haciendo reposo y no he podido hacer vídeos. Ya estoy aquí, os he echado muchísimo de menos y sobre todo daros muchas gracias por vuestras palabras de apoyo y por preocuparos por mí. Muchísimas gracias. Pues nada, llegó el vídeo. El vídeo que voy a hacer ahora, para empezar de nuevo... es un vídeo random, ¿vale? Son diferentes cositas que he comprado, pues para mí, de decoración, las estoy mirando, y os lo quería enseñar, tenía muchísimas ganas, no sabéis las ganas que tenía. Pues si queréis, vamos allá, dentro vídeo. Pues mirad, ante todo, os quería enseñar, voy a empezar por bisutería, unas cositas que me compré en Sevilla, sabéis que este verano he estado en Sevilla, y quería comprarme algunas cositas de pues para de recuerdo, ¿vale? Y entré en una tienda, creo que era como una franquicia, que se llamaba Teddy, no sé si os sonará. En Barcelona no hay, yo nunca la había visto ni la había sentido escuchar, sentido hablar de ella. Los precios estaban bastante económicos, de decoración había 100.000 cosas preciosas, que incluso yo para mi habitación esta de grabar que... aún falta, chicas, pensé, mira, me llevo esto, pero no, porque se me iba a romper, eran cosas de cristal, y pensé, no seas tonta, que vas a perder el dinero. Pues bueno, que me enrollo, os voy a enseñar unas cositas que me he comprado, ¿vale? Mirad, en principio me compré estos collares, yo creo que ya me conocéis un poquito, soy de llevar collares grandecitos, ¿vale? Mirad, me compré este, que es así como hippie, me encantó. Tiene el adorno en azul, como podéis ver, y es así plateado con plumitas aquí. Y me encanta, sobre todo así cuando voy con vestidos tejanos o camisas tejanas, me encanta cómo queda, queda muy bonito. Y luego me compré otro también, no quiero que se me caiga, vamos a ponérnoslo aquí, en tonos negros, mirad, qué preciosidad. ¿Vale? Uno para cositas negras. O ya sabéis que el negro pega con todo. Y este, que ya se ve también aquí, en azul. Son súper chulos. Bueno, a mí es que lo hippie me encanta, lo así lo étnico me encanta. Y la verdad que os digo que estaban a un precio muy bueno. Vale, luego me compré también, iba buscando unas bolitas de estas así de pendientes. Y me compré estas, mirad. No sé si las podéis apreciar. Sí, ¿no? Tiene como purpurina, ¿vale? Y nada, se ponen... Mira, me la voy a poner para que veáis cómo queda, ¿vale? Se pone la bolita pequeñita en el agujero y luego metes la grande. ¡Hola! Chicas, no puedo. Vale, así. Vale, me dio la sensación que quedaba así como un piercing y me gustó. Y luego me las cogí también en negro. Pero en vez de cogérmelas con purpurina, veis aquí que son como brillantitas, me cogí estas que son normales con brillo y así con piedrecitas en el pequeño. Me gustaron, mirar, valían a 1,50. Y pensé, unas en blancas y unas en negro, son súper bonitas. Vale, luego me compré una cucada que me encantó. Mirad qué labial, qué cacao, o sea, qué bálsamo me compré, mirad. ¿A quién no le gusta
loca de los unicornios, bueno, como muchas. Me encantó, es de cerámica, ¿vale? Y luego aquí abajo tiene el cacao. Este sí que me costó 2,99, me parece. Yo no sé si lo voy a usar como cacao, lo voy a usar como decoración, así puestecito en algún sitio, en el escritorio o en la habitación, me encanta. Ya os digo, es de cerámica, es súper cuco. Y 2,99 me costó, ¿vale? Vale, dejando ya la tienda Teddy, me compré esta diadema, chicas, mirad qué preciosidad de diadema. Yo tengo ya bastantes, pero es que esta me encantó. Así con brillantitos, especial para maquillarme o incluso para hacer algún vídeo. Me costó 0,90, cuando otras que tengo me han costado casi 3 euros. Esta no, está bastante bien. 0,90. Tiene aquí como unos, bueno, sí, los ganchitos esos y me aguanta un montón el pelo. Estoy muy contenta con ella y más con su precio. Vale, ¿qué más? Chicas, me compré también, fui a Aldi y paseando por allí, mirando las cositas, me enamoré de unas luces para mi habitación. Mirad, sabéis que se llevan un montón los flamencos y a mí me encantan. Ahora veréis dos cositas que os voy a enseñar que también salen flamencos. Pues mirad, me compré estas luces que van con pilas, como podéis ver, para una estantería, porque no son muy largas, ¿eh? Me parece que miden, bueno, pone 10 luces LED. 1,65 de largo, o sea, 165 centímetros de largo. Me encantaron, son súper cucas. Y mirad, vale, llevo aquí el flamenquito, ya las veréis en mi habitación. Y nada, me gustó porque aparte de ir con pilas, tiene garantía de 3 años. No la habían traído así como novedad, ¿eh? Estaba como cuando ellos ponen ofertas y van bajando de precio las cositas, ¿sabes? No sé si me costaron 5 euros y pico, es que no me acuerdo. Son del Aldi, ¿vale? Supermercados Aldi. Una guirnalda de luces LED. Aunque ahora que viene la Navidad, chicas, hay cada cosa en las tiendas de decoración. Yo me vuelvo loca, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vale, ¿qué más? Pues luego, mirad, me compré unos calcetines. Es una tienda local de aquí, de donde yo vivo, o sea, no sé si lo vais a poder conseguir. Me compré unos calcetines que me encantaron. Ah, yo soy de arreglarme, ¿no? Pero ahora que estoy así de baja o como me arreglo tanto durante la semana, los fines de semana voy en chándal. Y estos me encantaron para ir con tejanos o para ir con chándal. Mirad qué chulos. Para que lo veáis bien. Mirad qué calcetines más chulos, ¿vale? Tienen labios. Y me costaron. Son larguitos, ¿vale? Para ahora, para el invierno. Son negros y rojos. Y me costaron 1,20. Los encontré muy monos. ¿Vale? Otros que me compré, que también me encantaron, son estos de los ojitos. Mirad qué chulos. Estos son rosas, ¿vale? Y me encantaron también. 1,20. Luego me compré estos de emoticonos. También los vi muy graciosos. ¿Vale? Y también 1,20. Y el último es así muy cookie, de corazones. Me gustaron mucho, pensé, me los voy a comprar para ir así graciosa y que me encantan aparte. Vale, ¿qué más? Vale, pues pasamos ahora a cuatro cositas que son accesorios, o sea, son bolsas, son como neceseres, monederos, ¿vale? Mirad, este me lo compré en Sevilla. Mirad, qué preciosidad, es que a mí me encantó. ¿Vale? Es bastante grandecito. Este es para usarlo como bolso, ¿vale? Para, pues, el móvil, lo que sueles llevar así poquito en verano. Lleva también sus asas dentro, aunque yo lo uso más bien como bolsa, ¿eh? No sé si me costó 4,95, es de Sevilla también, ¿eh? Pero lo vi tan cuco, lleva aquí su de esto para llevar su asa. Lo vi tan mono, chicas. Aparte es que estoy loca con los flamencos. Le he comprado a mi hija dos cojines de flamencos. Ayer le compré una caja para meter sus, bueno, sus cosas de su habitación, también de flamencos, súper chula. Y nada, aquí estamos. Y siguiente bolsita, esto más bien es un neceser, mirad qué cookie. Este lo compré en la tienda de decoración que os digo que está donde yo vivo, que se llama Crack. Aquí fui ayer y me volví loca con las cosas que había de decoración. Compré, ¿sabes estas lucecitas pequeñitas que se ponen ahora? O para la habitación de grabar, o simplemente, bueno, me compré como 6 lotes, dos para mi hija que los pone con fotos en su cuarto.
Y tengo que ir a buscar más porque me he quedado sin para mi habitación. Pues mirad, el neceser este tan cuqui que os digo, ¿vale? 1,95, perdón, 98. Y súper chulo, pues para maquillaje, documentación, lo vi muy mono y también me lo compré. Vale, luego otras dos bolsas que os digo. Son así, pues yo voy al cole cada día, ¿no? Lógico, a trabajar. Y llevo mi bolso, pero siempre llevo alguna carpeta o ahora que he estado de hospital. Una me ha servido para llevar todos los papeles del médico, las pruebas, ¿vale? Me ha ido genial. Y mirar, una es esta. Mirar qué bonita, qué alegre. Ey, es de tela súper buena. No sé si podéis apreciar lo bonita que es. 2,99 me costó, ¿vale? Esto es en una tienda local también de aquí de donde yo vivo. Son súper bonitas, mirad. Esta es una. Y la otra, que es la que os digo que me ha servido. Es la que os digo que me ha servido para todos los papeles del médico. Mirad qué chula. A mí me encanta, chicas. Es súper mona, ¿verdad? Pues nada. A 2,99. Ahora pasamos. Ha venido el frío de golpe. Menos mal, porque llevábamos ya un verano eterno. Y en mi casa hace mucho frío. Aparte de tener la calefacción y todo esto, hace frío, ¿eh? Y entonces digo, voy a ir a Oysho y me voy a comprar uno de esos pijamas que ellos tienen tan guapos, tan gordos. Mirad, qué chulos. Voy a empezar por el que he tenido en el hospital, que todas las enfermeras, ¡ay, qué pijama más chulo! ¡Ay, qué pijama más chulo! ¿Vale? Y os lo quiero enseñar, mirad. Ya lo he usado, ¿eh? Ahora está lavadito y os lo quiero enseñar, mirad. Es del Snoopy, ¿vale? Lo tengo aquí dobladito, pero os lo voy a abrir para que lo veáis. ¿Vale? Del Snoopy. En la nieve, si vieres el tacto que tiene, es súper guay, cómodo cuando te lo pones, dices, qué calentito. Y luego, pues su pantalón a juego, ¿vale? Uno es este. Luego me he comprado otro que también lo he estrenado ya, porque es que con el frío que hace, tienes ganas de llegar a casa para ponértelo. Mirad, uno es este, de estos así gorditos, de estos así de, buah, de osito, que le digo yo, ¿vale? Con un reloj. Mirad, es que es guapísimo. Y el pantalón a juego, ¿vale? Que tiene aquí también el reloj en el bolsillito. Y son una pasada. Súper calentito y ya os digo, me encanta. Luego me compré otro pantalón suelto, de estos así gorditos, porque tengo algunas sudaderas de pijama gordas del año pasado y quería un pantalón, mirad. Es que no sé si lo podéis apreciar, pero mirad qué tacto. No, ¿verdad? No. Es así como de algodoncito de estos así gorditos. Y me encantó. Mirad, este lleva aquí un gatito, pero bueno. Me costó, chicas, marcaba 19,99 y me costó 5,99. Es en esta tienda que os digo, Outlet, que hay donde yo trabajo, que ponen estos precios. Yo os digo, si lo pudierais apreciar, son estos así gorditos, 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 que te da unas ganas de llegar a casa y ponértelo bestiales. ¿Qué más? Luego me compré pantalones sueltos del Snoopy también. No son así tan gorditos, pero son para ahora, para el invierno. Mirad. Uno es este. Es que son tan bonitos. ¿Vale? Uno es este, así en azul marino. Llevan aquí los cordones, ¿vale? Y lo mismo, de 17,99 a 7,99. Es que vale la pena. Mirad qué tela tan bonita del Snoopy. Y son una pasada. Y luego este también en azul marino, pero con otros dibujitos. ¿Vale? Este de aquí. Esta vez toco Snoopy. Hay veces que toca la Kitty o toca Mafalda. Pues esta vez toco el Snoopy. Me encanta, súper chulo. Y ahora lo que os quiero enseñar es una manta de estas guapísimas para estar en el sofá calentita un domingo por la tarde viendo una peli. No la he estrenado para enseñárosla, ¿eh? Pero esta tarde mismo ya me pongo en el sofá con la manta. Mirad. Es de la tienda Oysho, como os digo. Y mirad qué preciosidad. Cuando la vi, dije, ¡guau! Mirad, chicas. A ver si lo vais a poder apreciar. El gorro es así, con orejitas. ¿Vale? Y luego lleva. Es que es una manta. Así con bracitos. ¿Vale? Como una sudadera manta para ponértela en el sofá. Mirad, me la voy a poner, ¿vale? Para que la veáis. Ah, mirad, la capucha por dentro lleva corazoncitos. Ay, ¿lo veis? ¿Lo podéis apreciar? Sí, ¿no? Es súper cuca. Pues ahora me la voy a poner, ¿eh? Tenía unas ganas de estrenarla, pero he pensado no, para que la vean las chicas. Mirad. ¡Guau, qué chula!
¿Vale? Y ahora te pones las mangas, ¿vale? Y al sofá directamente, chicas. Encantada. Mirad qué bonita. Me encanta. Es súper chula. Ya os he enseñado la mantita. Ya la puedo estrenar tranquilamente. Lleva aquí sus bolsillitos. Y esta es para ir al sofá directamente. Pues nada, chicas. Esto es todo lo que os quería enseñar. Quería enseñaros todo esto así de random, que era de distintas cosas. Bisutería, bolsos, complementos, pijamas de invierno. Esta preciosa manta que me encanta. No os he dicho el precio, ¿verdad, chicas? Mirad. Está por aquí la etiqueta. Marcaba de 29,99. Me costó 12,99. Y es una pasada. También es de este tejido así súper suavito. Y nada, en Oisho, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo. Os quería enseñar todas estas cositas que me había comprado. Tenía ya muchísimas ganas de estar con vosotros. Y nada, manita arriba si os ha gustado el vídeo. Suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho. Y nos vemos por redes sociales. ¡Hasta luego!